Muchachos, muy buenas noches. Mi nombre es Gilberto de Livel Studios. Les damos una calurosa bienvenida como siempre los jueves y los viernes y los sábados. Hemos estado haciendo conferencias continuamente y esperamos que las aprovechen de la mejor forma. Ese video que están viendo en este momento es el video del curso de Concept Art, que va a comenzar dentro de poco. Nada, y cualquier inquietud, mi compañero Andrés les va a estar colaborando en lo que más pueda. Bueno, muchachos, hoy tenemos a Héctor Suriel. Hoy vamos a hacer un webinar con un viejo amigo de la casa, que ya estuve en una conferencia la semana pasada. Y hoy vamos a seguir como retomando lo que es el hard surface, porque realmente es un área que a Héctor le ha ido bastante bien y qué mejor que traer a alguien que sabe del cuento. Muchachos, nada, les recomiendo que siempre activen acá la campanita. Cuando activan ustedes la campanita, recuerden que les va a llegar las notificaciones, ¿vale? Para que estén muy pendientes. Les recomiendo la conferencia de Ricardo Echeverry sobre escenarios impresionantes. Y bueno, aquí no le estoy dando publicidad a Wiz. Esperemos que salgan, listo. Esa conferencia, muchachos, se la recomiendo bastante. Una conferencia bastante buena. Hablamos de perspectiva, de concept. Y sé que les va a gustar mucho. De igual forma, ahí tenemos también la conferencia pasada de Héctor, que si van aquí a la parte de videos, la van a poder ver acá. También hay conferencias de motores de render, de escultura con artistas bastante buenos, de matte painting. La conferencia de Pablo Perdomo, que estuvo una locura sobre rostros realistas. Entonces, muchachos, nada, sigan el perfil de Héctor, es bastante bueno. Y nada, sí, sigan el grupo de creación de personajes para videojuegos y animación. Ahí lamentablemente, o no lamentable, estamos mezclando todas las conferencias que vamos dando, pero algunas que no son de personajes ni nada, pero de igual forma en este espacio vamos a cogerlo para publicar todo lo que esté del grupo completamente gratis para que lo aprovechen de la mejor forma. Entonces nada, Héctor, ¿cómo estás? Y que Gilberto, muy buenas noches a todos. Alerta, ¿no? Aquí contento que nos acompañes desde República Dominicana. Agradecemos de verdad tu espacio y tu conocimiento. Yo espero que como siempre, la comunidad también lo aprecie y que podamos disfrutar de tu compañía y de tu gran experiencia, Héctor. Muchas gracias. Vamos a ver cómo aprendemos todos juntos aquí. Nos divertimos mucho, porque eso es lo que vamos a hacer. No hacer nada aburrido y divertirnos. Exacto, Héctor, así es. Así que se aprende. Así es. Y lo mejor es, o sea, como lo hablamos a veces en algunas conferencias, que, o sea, me encanta esto, Héctor, porque uno hace lo que le gusta y más encima le pagan. Entonces, esto hay que aprovecharlo. Entonces, Héctor, ya ahí tienes como la pantalla compartida. Bueno, aquí hay una chica que está diciendo Isabel Báez. Héctor, estoy aquí. Ah, vale. Saludo, Isabel. Listo, perfecto. Nos está acompañando Héctor desde Perú, desde Venezuela. Hemos tenido alumnos de Venezuela que realmente nosotros vemos el esfuerzo que hacen para acceder a los cursos. Un fuerte abrazo a Venezuela. Sí. Muchachos, aquí Perú, Ecuador, me escriben por WhatsApp, me escriben por Face. Vale, muchachos, listo, bienvenidos a todos. Los amigos mexicanos no están. Mexicanos tenemos conferencias impresionantes. Claro, México siempre creo que está aquí presente. Hello. No escucho el audio. Aló. No se escucha. ¿Me escuchan ustedes? Héctor, ¿me escuchas? Ahora sí. Qué pena, qué pena. Es que tengo los auriculares y se le acabó ya la batería, pero ya le conecté el cablecillo. Listo, listo, Héctor. Nada, entonces, comencemos de una. Bueno, este es mi perfil en ArtStation, que por ahora es que yo más uso. Así como lo comenté la otra vez, no me gusta Behance porque es muy tedioso subir imágenes. Y más que, por ejemplo, aquí uno encuentra revistas, concursos, de todo aparece aquí.
Y Excelente. entre Disculpa, todos los modelos que he Héctor. hecho, dime. Disculpa, es Sí. que la pantalla se ve en negro. ¿Qué pasó? Yo la estoy compartiendo. No se ve todavía. Permíteme a ver si ustedes ven la mía. Sí ven la mía, ¿cierto? Me confirman, a ver si verificamos a ver qué puede haber pasado. Y miremos ahora la de Héctor. Si Héctor no se ve tu pantalla, no se ve tu pantalla, pero entonces hagamos lo siguiente. Hagamos lo siguiente un momento a ver qué pasa. Si Héctor no se ve, permíteme un segundo. Voy aquí a... Bueno, un poquito de paciencia, muchachos. Miramos a ver aquí qué ocurre. Tan, tan, tan. Smart Selection. Y les he revisado, estoy compartiendo y no sé por qué no se ve. Sí, excúsame que es un poco raro. Si no, pues volvemos a reiniciar la conferencia y no hay lío. Bueno, si tú quieres, yo cierro aquí y tú me vuelves y me mandas el link para yo comenzar otra vez. Exacto. Espérenme un segundo, Héctor. Miramos a ver. Es que es muy raro. Es muy raro. Es muy, muy raro. Hagamos algo, Héctor. Muchachos, qué pena con ustedes. Por favor, sigan pendiente aquí del canal. Vamos a reiniciar todo y en unos segundos estamos con ustedes. Le agradecemos por la paciencia. Listo, Héctor. Entonces.